Bueno, esto es Grandes Ligas y aquí está Pedro Severino. Severino, comenzaste abajo, sin embargo, esa oportunidad de subir, estar aquí en este equipo de Grandes Ligas y con muchos jugadores que ya conoces, incluyendo dominicanos, ¿cómo te sientes en ese aspecto? Me siento muy orgulloso y muy contento realmente por ellos pensar en mí, darme la oportunidad de subir para acá, tú sabes. Cuando me bajaron a Spin Trainer de AAA, no te iba a decir que me sentía contento ni que me sentía mal, lo cogí como un reto y quise trabajar más fuerte para cuando me den el chance de subir para acá, demostrarle que yo sí podía estar aquí. Las cosas han salido bien y ahí está el trabajo que tú estás anticipando a nivel ofensivo y a nivel defensivo, que es lo más importante para un equipo que tiene las aspiraciones de ganar la división y un staff de lanzadores importantísimo. No, gracias a Dios sí, ha ido todo bien, tú sabes, yo conozco parte de los muchachos que están aquí hace mucho tiempo y ha estado ayudando al equipo a ganar, porque tú sabes, mi primer trabajo aquí arriba es llevar los pitches que tienen mucho cedo y que podamos ganar el juego. ¿Cómo es el ambiente? Y como se cierra ahora con Difo, hay varios otros que sé que las cosas se ponen buenas a nivel dominicano. Bueno, sí, realmente se siente, tú sabes, entre familia, porque es duro cuando tú tienes un solo dominicano aquí que no encuentra cómo compartir, no encuentra que solamente se hable inglés, ¿me entiendes? Pero al tener ese cierre aquí, nos sentimos como si estamos jugando Wimbledon en Dominicana, tú sabes, una armonía, una alegría y una conversación todo el tiempo, entonces le damos ánimo al equipo. ¿Qué tanto ayuda haber jugado en República Dominicana y entonces tener esta oportunidad en Grandes Ligas, estar listo para ella? ¿Qué tanto te ayudó eso? Bueno, yo lo que les voy a decir, especialmente me voy a tomar este momento para decirle a los muchachos que juegan en Dominicana, que Dominicana ayuda como desayuda. Siempre y cuando tú vayas con un objetivo de la cual tú quieras mejorar, te ayuda bastante. Yo fui con el objetivo de coger mejor de picheo, de no hacerle swing tanto al picheo malo, al slide mayormente. Siempre cuando tú lo coges de esa expectativa, todo sale bien. Y cuando tú vienes aquí, se le ve el resultado. Disponible para la próxima temporada, aunque apenas comienza las Grandes Ligas. Siempre uno piensa en un catcher de tu nivel, las Águilas Ibeñas. Bueno, sí, yo le dije a ellos siempre y cuando cuenta conmigo, porque las Águilas es un equipo que realmente nos ha dado el respeto y la oportunidad de nosotros ser quienes somos ahora mismo. Pero sí, estoy disponible ahora mismo, no sé en el futuro. Te agradezco mucho, Pedro, que todo siga saliendo bien aquí con los Nacionales de Washington. Muchas gracias. Johnny, dice él que...